Hola amigos del canal Random, como bien sabéis, Scary Movie dio pie a muchos subproductos que parodiaban películas famosas, y estas cosas que vamos a comentar son dos de estas parodias. Y sí, entendemos perfectamente que son películas parodias que pretenden hacer comedia, pero chicos, si una película de comedia no es graciosa, algo ha fallado ahí. Hoy hablaremos de A Haunted House, Paranormal Movie o ¿Y dónde está el fantasma? 1 y 2. Pues parece que en octubre de 2012 alguien encontró unas grabaciones en la casa de Malcolm Johnson, y lo que ocurrió allí a día de hoy sigue sin explicación, lo cual veremos que es mentira. Malcolm está muy contento porque su novia Kisa se muda a su casa para vivir con él, pero cuando la chica llega atropella al perro del novio, que finalmente muere. A pesar de todo, Malcolm sigue documentando la mudanza. Hola, me llamo Kisha Davis y soy acaparadora. A la asistenta no le gusta Kisa. Esta es una negra malvada. ¿Negra? Llega la noche y es hora de gratinar el mollete, ¿eh? O eso pensaba Malcolm, pero parece que tendrá que conformarse con zurrarse la sardina. La primera noche viene cargada de humor inteligente. Y más humor. Y de nuevo, lo mismo. Y así se llevan un rato más. Vamos a aclarar esto. Cuando el humor de una película se basa en chistes de pedos o eructos, que parece más bien escrito por un niño de 6 años, preparaos para lo peor, ya que si esto es lo mejor que nos tienen que ofrecer, la película con toda seguridad va a ser un mojón. ¡Consejo random! A la mañana siguiente, Kisha dice que en la casa hay un fantasma y que traerá a un vidente. De repente llegan un par de calientahielos que instalan unas cámaras de seguridad, ya que Kisha sigue empeñada con que en la casa hay fantasmas o algo. La película sigue adelante con su particular humor, pero no pasa nada importante y solo tendremos relleno. Tío, eso me cabrea. No tanto como a mi nabo. Y de nuevo, más humor escatológico. Esto es un no parar. ¡Huele! Llega la cuarta noche y cruzamos los dedos para que por fin pase algo. Malcolm intenta grabar a su novia mientras despeinan la cotorra, ¿eh? Y al día siguiente, al revisar el vídeo, descubren que la puerta del cuarto se movió sola. Luego, Kisa está en la cocina, y un vaso se mueve estrellándose en el suelo. Malcolm sigue sin creer que hay un fantasma, y recibe un sartenazo en el coco, pero a pesar de todo, lo sigue negando, salvo en la sexta noche. Así que al día siguiente pone la casa en venta. Por la noche llega un vidente, al que solo le interesa saber si Malcolm ha estado con un hombre, y esto cabrea al machote, al que además también le mete mano. Resulta que Kisa hizo un pacto con el diablo a cambio de un par de zapatos de Louis Vuitton, y que estos fenómenos paranormales le persiguen desde que era niña. Así que le pone a Malcolm varias cintas donde se ven varios de estos sucesos. En la novena noche, Kisa se levanta sonámbula y se pone a bailar, porque se supone que esto es gracioso. Hay que llegar a los 10 minutos todos. No, si eso gracioso no es, eso es para estirar el vídeo y ganar más dinero. Pero bueno, que luego se pone a hacer cosas raras, pues porque sí. Así que Malcolm, en lugar de preocuparse, pues hace un videoclip con todas las locuras que hizo Kisa la noche anterior. Tras otra noche más con ruidos, Kisa encuentra las cenizas de su padre esparcidas por el suelo y un mojón de regalo. En fin, que tras ver la grabación, la chica descubre que Malcolm estaba borracho y que fue él quien tiró las cenizas de su padre. ¡Te cagaste en el suelo! ¡Solo te faltó limpiarte el culo en las cortinas! Pero Malcolm tiene un plan, poner polvos de talco en el suelo para ver las pisadas del fantasma. ¿Funcionaron, Scooby-Doo? El absurdo plan ha funcionado y las huellas les llevan hasta una puerta, así que Malcolm empieza a repartir batazos, pero resulta que las huellas eran de Rosa, la asistenta. Así que para aliviar tensiones, pues se fuman un trócolo al igual que el fantasma, y juntos empiezan a gastar bromas telefónicas, y también a jugar con él. ¡Dios mío! ¿Qué? ¡Ha sido la leche! Al día siguiente vienen unos amigos a cenar, y en vez de traer una botella de vino, como todo el mundo, pues traen una ouija. Porque es su cultura y hay que respetarla. En fin, que se burlan del fantasma y este se enfada y... ¡no pasa nada más! Llevamos casi una hora de relleno de chistes de peos, cacas y drogaína sin que la trama avance en nada. Por la noche, el fantasma saca a Malcolm de la habitación, y a la mañana siguiente la chica le dice que lo pasó muy bien. Así que parece que el fantasma estuvo explorando la cueva de Kisa, ¿eh? Y ven lo ocurrido en la grabación. En fin, que Malcolm se pone celoso del fantasma y se enfada con la novia. Luego llega el primo de Malcolm, pues porque sí, y le cuentan lo del fantasma, así que ataca a esta panda de destripaterrones y salen huyendo. Por la noche Kisa se prepara por si el fantasma vuelve a visitarla para... dejar ectoplasma, ¿eh? Pero al que visita más tarde es a Malcolm. Al día siguiente revisa la grabación y accidentalmente lo sube a internet. Así que seguro que el tito YouTube le meterá un strike. ¿Borrar el vídeo? ¿Para qué? La pareja discute por las aventurillas nocturnas del fantasma, y este se enfada, así que tienen un plan.
ignorarlo haga lo que haga. Por la noche, Kisa le da una patada en los pirindolos al fantasma, así que este se la lleva de paseo. Al día siguiente, la mujer se comporta de forma extraña, y es que parece que ha sido poseída por el fantasma. Por la noche llega un sacerdote, que se acojona al ver a la chica y quiere irse de allí, pero al final se traga el pestilente aliento de Kisa. Ahora llegan los que instalaron las cámaras de seguridad, que tienen un reality de cazafantasmas. También llega el vidente viciosillo, por lo que ya tenemos reunidos a esta panda de abrazafarolas y se preparan para el exorcismo. ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! ¡Adoro a Samuel L. Jackson, tío! Con la permanente y todo. Kisa se larga y salen tras ella. Luego la encuentran llorando en el sótano, y le pegan una buena paliza. Curiosa forma de expulsar a un fantasma. Parece que todo ha vuelto a la normalidad, pero Kisa se levanta sonámbula y deja fuera de combate a Malcolm, que despide la película con humor del bueno. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Paranormal Movie 2. Seguimos más o menos por donde quedó la película anterior, y digo más o menos porque la película continúa tras la paliza que le dieron a Kisa, y no continúa por el verdadero final. Malcolm y su primo Ray se llevan a la chica al hospital, pero Kisa se despierta y ataca a Ray, provocando que le dé una pechusque y se estrellen. Creen que la moza está muerta, y los dos primos salen huyendo. Un año después, Malcolm se muda a otra casa con una nueva novia, Megan y sus hijos, así que tenemos al niño, Wyatt, que tiene un amigo imaginario que le hace zancadillas, y Becky, la hija que está en plena revolución hormonal. Completa la familia un perrillo, Silo, que dura lo mismo que el anterior. ¡Mi perro se ha convertido en una puta alfombra! Total, que como se ha quedado plano, lo infla y sale disparado como si fuera un globo, y el perro muere. Becky descubre en la casa una extraña caja. La Harley Quinn de AliExpress encuentra una muñeca igual que Annabelle, y Malcolm se topa con un proyector con varias grabaciones. En una de ellas ve a un torpe personaje colgar a una familia, en un claro homenaje a Sinister. ¡Datos viejunos! El peinaglobos imprime la cara del asesino y cree ver a Kisa. Por la noche se ponen a hacer escupir al cíclope, ¿eh? Y al día siguiente Malcolm revisa la grabación y descubre que la Annabelle cutre les observaba, y que además le ha agregado a Facebook diciendo que tiene una relación con él. Así que Malcolm se vuelve paranoico y coloca cámaras por todos los lados. Luego descubre a alguien escondido en el armario y le da una hostia, pero resulta que era su novia que quería gastarle una broma. Más tarde vuelve a ver la grabación y el asesino se burla de él, así que Malcolm se asusta y se va. A estas alturas de la película ya han pasado bastantes más cosas que en la primera parte y el humor es bastante más acertado. Ojo, que no estoy diciendo que sea bueno. Simplemente no está basado exclusivamente en chistes de pedos, eructos y drogaína. Con lo que, de momento, la película parece ser mejor que la primera. Becky abre la caja misteriosa y la habitación se llena de polillas. ¿Alguien sabe a qué película hace referencia esta escena? Dejad vuestros comentarios, a ver si acertáis. En fin, qué mal con solución al problema. Wyatt juega a las tacitas con nuestro amigo, que le dice que su amigo imaginario es una mala influencia y descubre que es un espíritu. Más tarde se reúne con la muñeca Abigail, a la que le hace la revisión, ¿eh? Por la noche contacta con el profesor Wilde, que le dice que el tío de la foto es un demonio y por fin llegan los chistes de peos. Luego encuentra una caja moviéndose como si esto fuera el Metal Gear. En fin, que la destroza y resulta que dentro había un perro que iban a regalarle. Al día siguiente aparece Kisa por su casa, parece ser la nueva vecina. Además, sigue estando poseída. Tras marcharse, Megan se pone celosa y Malcolm le explica que la poseyeron. Por la noche siguen revisando grabaciones y se deleita con el humor inteligente. Abigail está despechada y quema toda la ropa de Malcolm. Luego, este invita a su vecino y le pregunta si le pasó algo a los que antes vivían en la casa o si vio algo extraño en algún momento. La llorona, el cucuy, el chupacabras, el pie grande, en Obama... En fin, que Miguel dice que para echar al demonio hay que hacer un sacrificio. Así que tras pelearse con el animal, consigue cargarse a la bestia con plumas y luego se lo zampan. Malcolm entierra la muñeca a Abigail, pero vuelve a la casa. Luego intenta enviarla en un paquete a Taiwán, pero Abigail regresa otra vez. Así que tras destrozarla, la pone en la barbacoa y la quema. Pero el humo se condensa trayendo a la muñeca de vuelta. ¿Explicación? Ninguna. ¿Para qué? Malcolm intenta decirle a Megan que la casa está encantada y que le tiene miedo a sus hijos, pero le interrumpe una llamada de teléfono. Luego llega la policía, que arresta a Malcolm porque Abigail llamó diciendo que había una pelea doméstica. El muchacho va a la iglesia y se reúne con el sacerdote Williams, de la primera película, y este le dice que no tiene ninguna posibilidad contra el demonio. ¡Y ya está! ¡Tomad por saco!
Malcolm entonces conoce a unos Warren de AliExpress y les cuenta lo que está pasando. Así que los lleva a su casa, donde le dicen que hay algo oscuro pegado a él y que se está conectando con el resto de la familia. Así que llega la noche e invitan a Miguel para que les ayude grabando lo que ocurra. El demonio ha poseído a Becky y se traen al sacerdote Williams, pero el demonio lo posee y muere. Así que los Warren Fake hacen un exorcismo, pero sale mal. Malcolm le propone un trato al demonio, él a cambio de Becky. Así que toca exorcizar a Malcolm dándole una paliza, y este envía al demonio dentro de la caja. Así que los Warren de AliExpress se llevan la caja y también a la muñeca. Una noche más tarde escuchan un ruido. Se me ha activado el sentido de negro, es como el arácnido. Y aparece Keisha, que se carga a Megan. Luego llega el primo de Malcolm dando una clase magistral de humor. ¡Huele a popó de Winnie the Pooh, tío! En fin, que encuentran a Malcolm, pero aparece Keisha y la película... ¡Se acaba! ¡Se acaba así! Fin. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.